Alumnos del octavo semestre de la licenciatura en turismo de la Universidad La Salle realizaron la primera expoferia Pueblos Mágicos, Oaxaca entre Pueblos, donde la magia nunca muere, en donde a través de talleres, conferencias y presentaciones artísticas, así como un túnel temático, se dio a conocer a los espectadores las maravillas que guardan las 5 comunidades oaxaqueñas nombradas Pueblos Mágicos. Actualmente pues ya tenemos 5 Pueblos Mágicos, entonces pues estamos muy contentos y quisiéramos que no solamente nosotros los que estudiamos turismo, sino también las demás personas oaxaqueñas, el turismo nacional y extranjero, pues puedan darse cuenta de todo esto distintivo que nosotros tenemos en nuestro estado. Vianey Monterrubio, jefa de comunicación social del evento, señaló que con esto buscan dar a conocer las maravillas del estado para que sean frecuentados por el turismo local, nacional e internacional. Y por supuesto, a la espera de que más pueblos de Oaxaca puedan alcanzar este nombramiento. Definitivamente, lo que más atrae del turismo a Oaxaca es la cultura. Es un ícono de Oaxaca, es muy diverso, entonces tenemos muchísimas cosas que nosotros podemos brindarle al turista tanto nacional, extranjero, y bueno, con nuestros pueblos mágicos, con esa esencia que todavía mantienen, con esas tradiciones ancestrales, bueno, yo creo que podemos potenciar muchísimas cosas para que ellos puedan conocer pues toda nuestra historia a través de la cultura. En medio del misticismo de las limpias de Capulalpan de Méndez, la creatividad del telar de cintura de la Villa de Mitla, la laboriosidad de la labranza de las velas en San Pedro y San Pablo Tepozcolula, la magia de los hongos de Huautla de Jiménez y la elaboración de cosméticos naturales de Mazunte en la costa oaxaqueña transcurrió el día. En esta exposición hubo además dulces típicos, mezcal artesanal, café y, por supuesto, para sorpresa de chicos y grandes que acudieron a la expoferia, los Diablos de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, con todo y látigo. Bueno, pues primeramente hace falta que nosotros como oaxaqueños reconozcamos y valoremos toda esta cultura que tenemos, que nos demos cuenta de la riqueza que nosotros tenemos a ofrecerle al mundo y bueno, nosotros como jóvenes, pues aprovechar toda esta materia que tenemos para darle un mejor enfoque hacia el turismo y que Oaxaca pueda crecer, no solamente pues de manera nacional, sino incluso exponencialmente hacia el turismo extranjero. Tenemos el municipio de Teotitlán del Valle, bueno, ahí hay comunidades en donde aún pues se rigen por usos y costumbres, tienen todavía una cultura muy arraigada, que es uno de los principales puntos que el programa de Pueblos Mágicos busca. Tienen artesanías muy representativas. A nosotros nos gustaría trabajar muchísimo con ese pueblo. Incluso el año pasado se postuló para que pudiera ser Pueblo Mágico, sin embargo, pues no tuvo la oportunidad. Sin embargo, bueno, esperamos que se siga trabajando en ello. También está la otra comunidad de San Pablo Huixtlahuaca, en donde, bueno, ahorita ya se está trabajando para que se pueda implementar este programa de Pueblos Mágicos. Vale la pena destacar que en diciembre de 2012, las danzas con los diablos en toda Latinoamérica, incluida México, fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. MVM Televisión.